El día de hoy es un día muy importante para nosotros, como consejo directivo, personal administrativo, pero creo que también es un día muy importante para todos los músicos, porque estamos logrando un sueño y estamos iniciando una nueva era. Creo yo, y sin temor a dudas, de que debemos cambiar la imagen que se tenía de los músicos, de personas desorganizadas, bohemias, dedicadas a otras labores. Los artistas, en general, somos personas muy profesionales para trabajar. Y creo que es el momento y la nueva era para que todos nosotros demostremos que podemos hacerlo. Una de las principales formas es poder trabajar en concordancia con todos los artistas. Agradezco a todas las personas que han venido, a las sociedades que son hermanas que han venido quizás acá, a las personalidades, autoridades importantísimas, a las cuales no voy a poder mencionar a San Bruno, porque tengo miedo de olvidarme de uno y se voy a quedar mal. Pero les agradezco a todos infinitamente por su presencia. A los que no vinieron o no pudieron venir, se lo perdieron. Pero la verdad les digo, lo hacemos con mucho cariño y creemos sinceramente que el trabajo en conjunto, en coordinación y con la confianza que debemos tenernos entre todos es importante para que prevalezca el sistema de gestión colectiva por el cual nosotros defendemos los derechos por medio del trabajo de ustedes. No hay otra forma de poder trabajar si no es en concordancia, si no es en amistad, si no es teniendo un solo norte. Olvidémonos ya de las cosas pasadas, olvidémonos de problemas que hemos tenido y pensemos en un futuro. Pensemos en que las sociedades de gestión en este país deben trabajar conjuntamente para defendernos a nosotros mismos, porque somos en todas las sociedades. Así que es el gran momento para que todos a partir de ahora tengamos una nueva era. El día de hoy, aparte de un día muy importante también para mí como familia, porque el día de hoy mi hijo Arturo cumple 13 años. Así que va a ser un día muy difícil, que lo puedo cuidar de mi familia también, porque ese día inauguramos a mí y cumple 13 años mi menor hijo. Así que simplemente les quiero agradecer a todos ustedes por su presencia. No puedo dejar de mencionar al alcalde Eduardo Valdés, que está muy conectado a Valdésia y a su esposa, que nos han apoyado constantemente, con todo el cariño y con todo el conocimiento de que sabemos de que él le gusta mucho la música. Y creo nuevamente, Eduardo, la verdad, Valdésia, muchísimas gracias, de que podemos juntos trabajar, pensando en un futuro desinteresadamente. Siempre porque el local que estamos haciendo acá, no lo estamos haciendo para que los directivos actuales tengamos un departamento en el tercer o cuarto piso. Eso no va a ser para nosotros, eso va a ser para todas las nuevas generaciones de músicos. Entonces para nosotros es solamente una etapa en nuestra vida de poder hacer algo por los demás. Algo que después, cuando nosotros salgamos de ese cargo, lo asumirán otros músicos y tenemos que seguir para adelante. Y lo mismo debe pasar en las demás sociedades de gestión. Una rotación, una preparación, pero sobre todo un entendimiento entre todas las sociedades para crecer. Porque la única forma de defender el sistema de gestión en el que todos podamos trabajar conjuntamente es esa, que nos tengamos confianza. Quiero invitar a todos, por favor, que salgamos un poquito al corte. ¡Estamos todos! ¡A la voz de dos! Señores, con fuerza, pero no tan fuerza, no voy a decir que se quede la placa. ¡Una, dos, tres! ¡Bien! Bien, ahora sí, señoras y señores, todos tienen su copa, levanten la copa, por favor, que no vean la copa. La copa rota. Muy bien. Y quiero hacer un brindis, ¿Me estás escuchando al fondo? Sí. ¿Me estás escuchando al fondo? Sí. Muy bien, entonces quiero hacer un brindis. Primero, antes de hacer el brindis por Soniel, quiero hacer un brindis por un gran amigo que era el consejo directivo y que no está presente, por Bajío Ortega. ¡No! ¡Salud, Bajío! ¡No! Bien, ahora saludos.